Continuamos en el diario 35 y recibimos a un amigo de la casa, Hugo Flores. ¿Cómo estás, Hugo? ¿Cómo están? Bienvenido. Buen día. Bueno, buen día para ustedes, para toda la gente que está viendo. Bien, Hugo siempre nos ha estado visitando, ustedes lo conocen, es una cara archiconocida aquí en San Juan y en otras provincias también. Es el líder, el cantante del grupo Omega, que tanto nos ha hecho divertir, tanto nos ha hecho bailar, tanto nos ha hecho festejar, pero en el marco de esta pandemia no quedó afuera, ¿no?, de toda esta situación que nos ha afectado a todos y ha cambiado nuestra vida totalmente este año. ¿Cómo están ustedes ahora en el grupo, Hugo? Contanos qué ha pasado con el mundo donde ustedes se movían de la música. Bien, bien. Bueno, dentro de todo, tratando de llevar esto lo más tranquilo que se pueda. Se está poniendo cada vez más difícil. El rubro está bastante dañado. Va a ser muy difícil el volver a trabajar también, porque ya el 50% de los lugares, por lo menos donde trabajábamos nosotros, no solamente en San Juan, sino en el país, ya han decidido no volver. Han cerrado muchísimos locales bailables, confiterías, boliches. Y hoy se trata de sobrevivir. Nosotros ya hace casi ya 4 meses que no tenemos ingreso de nada. El grupo es grande, somos un grupo donde trabajan casi 25 personas. Uh-huh. y la verdad que bueno, que se ha puesto difícil, difícil. Bien, recordamos que desde que empezó esto en marzo no se volvió a abrir ningún, digamos, ni siquiera lugares más pequeños, aunque abrieron los bares, no se les permitió tampoco volver a cantar en estos lugares. No, todavía no está permitido ni siquiera ir de como karaoke, digamos, animar uh-huh. con una pista. No está permitido. Creo que en esta semana, el viernes, hay una reunión importante donde se va a tratar, digamos, de armar un protocolo para poder volver. Creo que los artistas, no solamente los artistas, sino todo lo que es el espectáculo en sí, toda la técnica, toda la parte comercial también, estamos entendiendo la situación. Es salud, no se puede jugar con la salud tampoco. Y es entendible, pero bueno, hay una parte también que es entendible, que hay muchísimas familias sin trabajar. Entonces, bueno, se está de una u otra manera tratando de exigir volver con un protocolo, lógicamente, donde se pueda mantener el cuidado y donde se pueda tener todo como se está trayendo hasta hoy, que creo que está, por lo menos aquí en San Juan, la verdad que se vive prácticamente como una vida normal. Claro. Pero nosotros hemos estado en Córdoba, bueno, vinimos, la cuarentena la empezamos allá, después vinimos, hicimos los días de aislamiento y bueno, y empezamos a, queríamos volver porque bueno, queríamos empezar con este emprendimiento porque creemos que esto también de la música tiene para largo. Uh-huh. y hay muchas familias que están sin trabajar. Exacto, porque vos me decías son 25 músicos, pero cada uno hay que multiplicarlo por su familia, digamos, ¿no? Entonces, es mucha gente la que vivía de Omega y hoy está prácticamente sin ningún ingreso de ese ámbito. Y bueno, contanos, ¿qué es lo que han desarrollado, Hugo? Que acá vemos que nos han traído acá un regalito para degustar también. Bueno, este es un regalito para ustedes y ahí hemos traído también para que sorteen, uh-huh. para que la gente se pueda llevar. Bueno, buenísimo. Hemos arrancado con los chicos un emprendimiento de sándwich, se llama Sandwichito, se llama la empresa. Y bueno, es la idea arranca desde la necesidad también de mantener el grupo, de poder mantener el grupo también estable. Y bueno, la idea es empezar a trabajar con los chicos y hacer, digamos, algo extra que bueno, nunca, la verdad, que pensamos, nunca pensamos que esto iba a pasar. Yo creo que nadie en el mundo. No. Y bueno, hoy también nos hace empezar a buscar también otras alternativas. Y bueno, y con Ale, junto con los chicos, decidimos empezar con este emprendimiento, donde bueno, ahora lo estamos ya como por lanzar. Y ya seguramente la semana que viene ya vamos a tener un local comercial donde, bueno, la idea más que nada es darle trabajo a los chicos y que sea un emprendimiento de Omega. Uh-huh. Bien, ¿y cómo se decidieron por este tipo de emprendimiento, digamos? ¿Cuál fue la mecha que los encauzó? Lo que pasa es que en Córdoba nosotros lo veíamos que esto es como una cultura, así como nosotros acá en San Juan vamos a comprar la tortita o la semita uh-huh. para tomar el mate. Bueno, allá es una cultura, digamos, tomar mate o desayunar o cenar un sándwich de miga o las escuelas
o a lo mejor el que trabaja durante el día, que se, lo hace también como una comida de paso, un sándwich con una gaseosa o con un vaso de jugo y sigue trabajando. Claro. Y bueno, la idea es ver si se puede implementar eso acá en la provincia. Digamos como prender esa moda también acá en San Juan. Vamos a ver si podemos lograrlo. La idea, bueno, hay muchos chicos de la banda que van a trabajar. Hay algunos que tienen su trabajo también. Claro. Y bueno, hay cerca de 10 que estaban sin trabajar. Y bueno, ellos tampoco quieren a lo mejor buscarse otro trabajo que después les perjudique el día que tengamos que volver a trabajar. Entonces, bueno, la idea era tratar de mantener ese grupo todavía unido, y bueno, por eso emprendimos este negocio. Y bueno, y contanos cómo fueron aprendiendo recetas, cómo fueron buscando Nos han dado mucha gente mano allá en Córdoba, que ya vinimos con esta idea, y bueno, y acá en San Juan también mucha gente que ha trabajado en esto. Nos ha estado estas dos semanas, nos ha estado explicando, enseñando, hemos estado viendo toda la parte, lógicamente, de la higiene, toda la parte de la parte comercial. Y bueno, y vamos a empezar, tenemos muchísima fe, hay mucha gente que seguramente nos va a dar una mano para que esto pueda arrancar, como ustedes acá como medio de difusión, que se los agradezco muchísimo. Y bueno, la idea es fundamentalmente tratar de sobrevivir a esta pandemia que ya nos está un poco afectando y mucho. Sinceramente, la verdad que nosotros lo que queremos hacer es música. Pero bueno, es entendible que música no se puede. Y bueno, tenemos que buscar también la forma porque hay familias que están esperando también llegar a fin de mes. Bien. La idea es que ustedes, bueno, que la gente vaya a comprar, los vea también allí. Sí, vamos a estar. Aprovechando a estar. Los fanáticos que tanto los seguían también para que los respalden. Vamos a hacer una inauguración donde lógicamente vamos a invitar a todos los fanáticos, a toda la gente amiga. Cuando tengamos ya terminado el local, que estamos trabajando también en eso. Y bueno, y ahí seguramente van a ver la mayoría de los chicos trabajando. Y bueno, lógicamente vamos a estar también nosotros y vamos a darle, digamos, un arranque oficial, digamos, con nuestro local. Y bueno, de ahí ver, ojalá tenga los resultados que esperamos. Sí, seguro, porque ustedes tienen mucha gente que los sigue, mucha gente que los quiere, y siempre se los vio trabajar mucho, en todo sentido, ¿no? Cuando estaban con la música, cuando estaban acá en San Juan, cuando estaban en Córdoba, siempre poniéndole el hombro, poniéndole mucha energía, y se ve que ahora también en este proyecto va toda esa energía también dedicada a esto. Sí, va a la par de la música. Y bueno, después una vez que volvamos a trabajar, lógicamente puede ser también un ingreso extra para los chicos también, que por ahí entre semana no hayan nada. Entonces también la idea es que ojalá este proyecto funcione también para poder tener ese ingreso extra también, una vez que empecemos a trabajar. Sabemos que falta mucho para que volvamos. Es una cosa, por ahí uno quiere tener mucha fe, quiere tener mucha fuerza y pensar que falta poco, pero bueno, como vemos también en algunas provincias que cada vez se complica más y que no le pueden encontrar la vuelta. Ahí vimos recién que ya van a empezar a probar las vacunas, bueno, que Dios quiera que esto funcione y sea muy pronto. Pero bueno, sabemos que volver a trabajar de la música o vivir de la música y cerca de fin de año para nosotros. Entonces, tuvimos que tomar, digamos, este recaudo para poder mantener o generar algún ingreso para la familia de Omega, digamos. Exacto, sí. No es fácil animarse a emprender uno, digamos, ¿no? No. Pero no, bueno, no. Ustedes con la música también fueron muy emprendedores desde el principio, digamos, del comienzo, de animarse a salir, a tocar, ¿no? Y a ir avanzando en esa carrera. Y bueno, ahora les toca de nuevo empezar, ¿no? Sí, es como yo creo que mucha gente le ha pasado, muchísima gente. Yo creo que por ahí se dice que el rubro del espectáculo, el deporte, tal vez sea el más afectado, pero creo que esto de una u otra manera ha afectado a todo el mundo, ha hecho replantearse a muchísima gente de tener que rebuscársela de muchas formas. Y bueno, y Omega no iba a ser la excepción. Omega también tuvo que replantearse muchas cosas. Y bueno, lógicamente que esto se hace también para poder mantener toda la estructura que hemos logrado hasta antes de la pandemia. Claro, todo lo consolidado, todo, ¿no? Lo que fueron muchos años de trabajo. Sí, porque sería una lástima que el grupo se desarmara o que se fueran algunos chicos que han luchado tanto para llegar hasta donde llegó y que tengan que dejar o abandonar la música por esto. Así que bueno, la idea era más que nada poder mantener ese grupo sólido y bueno, y que el sueño que siga caminando.
Bien, buenísimo. Entonces, no, nos preparamos la semana que viene, se viene la inauguración. La semana que viene ya vamos a tener nuestro local, los vamos a invitar para que vayan, estén en la inauguración. Y bueno, ojalá salga todo como esperamos. Y bueno, esto es una gran idea también, y sé que hay mucha gente amiga y sé que hay mucha gente fanática que nos va a ayudar, así que desde ya les mando un beso y un abrazo para todos. Bien, buenísimo, Hugo. Y contanos, en este tiempo ustedes han estado realizando, como han hecho otros grupos, temas por streaming, esta forma de virtual, digamos, de conectarse con los fanáticos, ¿o lo tienen pensado? No, los sábados lo estamos haciendo. Ah, los bien, sábados lo genial. Estamos haciendo, ya llevamos cuatro, este es el quinto que vamos a hacer. No es lo mismo, no es lo mismo. No sabes lo difícil que es, porque, bueno, primero que el internet hay que rogar que ande bien, cosa que por ahí no pasa, y después, bueno, que es algo nuevo para todos los artistas, estar incursionando en esto de trabajar atrás de un teléfono, atrás de una cámara, y bueno, es rara la sensación de estar, viste, porque se arma todo como si fuese realmente un baile o un show, y bueno, estás atrás de una cámara. Claro. Y la verdad que no es fácil, pero bueno, solo en casa no lo podía hacer, solo en casa no la verdad que al principio me ponía muy triste. Después acá ya con la banda, sí, con la banda, sí. Y bueno, lo estamos haciendo todos los sábados, que también hay muchos auspiciantes que nos están dando una gran mano para que lo podamos hacer. También le buscamos esa forma para que los chicos también puedan tener un ingreso, de que se busquen auspiciantes y bueno, y poder también poder mantener y poder trabajar por lo menos un día a la semana de esa manera. Lo estamos haciendo todos los sábados. Bien, ¿por dónde se pueden conectar la gente? Por nuestra página de Facebook. Ah, bien. Grupo Omega. Ahí estamos todos los sábados a las 23 horas, conjunto también con la Radio Santa Lucía. Y bueno, estamos haciendo estos vivos que andan muy bien. Nos sorprendió este último vivo que ya lleva más de 120.000 vistas en nuestra página. Andan muy, pero muy bien. Yo creo que eso nos da pauta también de que la gente tiene ganas de vernos, tiene ganas de seguir disfrutando. Y nos extraña. De la misma forma como nosotros también nos extrañamos a ellos. Bien, buenísimo. Y bueno, ahí también en la página van a estar los datos para después quien quiera consultar dónde está el local y todo también. Ahí vamos a poner todo. Vamos a poner todo. Ya cuando tengamos ya todo listo, vamos a empezar a ya está la página. Sí, ¿qué es Sandwichito? La página está en Instagram. Ah, tiene otra página. Ah, genial. Facebook. Buenísimo. Vamos a hacerlo. Ya tiene su página propia. Y bueno, lógicamente que en Omega también vamos a publicar para trasladar toda esa gente para ese lado. Y bueno, ya todavía no empezamos y hay muchísima gente que ya nos quiere dar una mano, y la verdad que nos pone muy feliz. Pone muy feliz porque sentimos que si esto funciona, Omega se va a poder mantener firme. Así que bueno, es la idea. Buenísimo. Sí, a darnos una mano entre todos, ¿no? Sí, yo creo que de eso se trata. ¿No? Esa es la idea. Bueno, repetinos entonces cómo se llama para que el emprendimiento, para que lo busquen en Facebook. ¿Qué es Sandwichito? Bien, genial. ¿Qué es Sandwichito? Acá están. Son sándwiches que no son como los que estamos acostumbrados a ver en San Juan. Ah, bien. Porque tienen, aquí se los voy a mostrar. Sí. Tienen 20 centímetros por 10. O sea que una docena de qué sándwichito equivale a dos docenas de cualquier otro sándwich que están acostumbrados a comer. Exacto. Así que son bastante llenadores, ya se lo hemos hecho probar a mucha gente, porque era como una prueba de fuego. ¿Ves? Claro. Es como cuando hacemos una canción, pasa lo mismo, le mostramos amigos, vamos mostrando algunos productores. Algunos catadores especiales. Algunos catadores, a ver qué nos van diciendo. Bueno, y con esto hemos hecho exactamente lo mismo, y bueno, hasta que hemos llegado a encontrar el punto, porque uno decían tan seco, están muy, muy mojados, le falta, le sobra, échale esto, échale lo otro, hasta que hemos encontrado el punto, digamos, y bueno, vamos a alargarlo y bueno, y queremos, tenemos mucha fe que con esto vamos a poder mantener nuestro grupo también firme. Bueno, genial, bueno, y mucha fe de esperarlos y cruzar los dedos para verlos pronto también en el escenario, ¿eh? Sí, pronto. Yo creo que vamos a volver pronto, vamos a volver con una banda mucho más reducida, en locales a lo mejor donde va a estar la gente sentada. Pero bueno, ya vamos a ir volviendo a trabajar de a poco y ojalá pronto podamos volver a nuestro baile habitual, a nuestro baile. Exacto. Como siempre. Es bien. Pero bueno, yo creo que es lo más lindo de todo, que sentimos que la gente nos está esperando también o nos extraña de la misma forma que los extrañamos nosotros. Exacto, bien. Y los Omega siempre con ese espíritu emprendedor, sí, de la vida, ¿no? Emprendiendo siempre para adelante, con toda la energía, y bueno, eso se transmite en, en,
en lo que has contado de tu emprendimiento, así que lo mejor de lo mejor para ustedes. Bueno, ¿no? Bueno, éxitos. Muchas gracias. Gracias una vez más acá por recibirnos, muchísimas gracias. Ayer hablamos con ustedes y ahí nomás nos quisieron recibir. La verdad que muchas gracias a todo el equipo. Y bueno, les mando un beso y un abrazo para todos. Y gracias siempre por el aguante, gracias siempre por estar ahí presente cuando los Omega necesitan algo. Bien, muchas gracias. Gracias a ustedes. Éxitos, entonces. Bien, nosotros hacemos una pequeña pausa en esto que es el diario 35 y ya retornamos con...